Por esa banda, Grinaldo. Lora jugó para su túnel con despeje de Gonzalo Castillo. Surge Lora. Viene con John García. Saque de banda de Strongest. Se muestra en la derecha Pretel. Por adentro queda Tábara. Acá está Pretel. Picó Lora, ganó la espalda y se viene. Por adentro espera a Brenner en la izquierda. Joven enganche y remata Lora. Corner que sigue. Cusino. Qué bien Lora dejando la banda. No siendo sorpresa por dentro. No por fuera, encuentra un espacio, se la da muy bien Pretel y tiene un gol. Lora jugando para Pretel. Gianfranco Chávez. Lora, el único de mangas largas. Para responder lo que me preguntaba Franco sobre Ávila, todavía el jugador no está en el parte médico del cuadro celeste. Anunciaron de entre 4 a 5. ¿Usted tiene gol lunes en el banco local, Vanessa? Bastante eufórico, muchachos, desde que arrancó. Lora cierra el Roca. Lora pegó en Roca. Grimaldo por la derecha, activo Hover. Que no... El conjunto de Perú con Pretel, acá está Barra después del pase. Arrancando habilitado por acá, Lora. Jotun, existe Cristal, se viene con Lora. Centro de Lora, marcando Cusino. Lora, engancha a Lora. Adentro, en offside. La recibe ahora Lora. Centro con Hoberg, el conjunto peruano. Lora, el centro de Lora para Corozo. Despeje de Mete Grimaldo, se viene Lora. Corozo pisa el área. Lora enganchó. Triunfo. Chávez. Lora, se viene Lora, el centro de Lora. Técnica de Lora para bajar esa pelota. Él en movimiento, además. Se viene el Cristal, el pase del Arcón para que lo pueda ganar acá. Lora. Ahí llegó Lora de delantero, bien Vizcarra. Y esto te da la torre, ¿no? Profundidad. Está bien ubicado, ¿no? No logra encontrar. Que lo tiene a Lora que pica por dentro, ¿eh? Valora el centro, después que llega. Rompe líneas, Lora. No porque se desprende Grimaldo para dentro, Lora. Otra vez de delantero, ¿eh? Valora. Grimaldo para Joven, lo tiene Lora. ¡Gol! No, debería ser gol. La tarde de esa gente que influye Lora que ya estaba adelantado. No había otra. Lo veníamos cantando, Pablo. Más influyente seguro. Lora.
La cubre Grimaldo, saca el hora. Trainer que recibió ya un mimo, ¿no? De González Pires. Pretel buscando la posición de Lora. Pero esta es la salida de Lora, la previa de un marcador lateral que sale muy bien con un túnel ante Nacho Fernández. Los dos laterales para Sporting Cristal. Ya no solamente lo era en el comienzo, tratar de matar. Y es, por supuesto, el absoluto líder que tiene este grupo B de la Copa Conmebol Libertadores. La pelota, pero es el camino que tiene que potenciar River. Trata de descargar y no puede. Cae en el intento el venezolano. Después, el arquero. Y finalmente llega Lora para apagar el incendio. Para que pida la pelota. Viene para Lora. Espira Alarcón. Mirá que solo que ahí está Alarcón, que devuelve para Lora. Lora va perforando. Ahí está Lora. Y es con Paulo Díaz. Castillo para jugar esta pelota. Viene para Lora. Espera Brenner. El centro. Busca Corozos. Y atención que se viene Lora. Quiere pasar a ganar otra vez el equipo peruano. Va al centro. Abriendo con Lora. Lo tiene cerca a Pretel. Se va animando el equipo peruano, que además juega en superioridad numérica. La tirada ofensiva. Ese equipo de... Encontrando a Yotun, aparece en escena Lora, aplaude el público, Cervecini jugando para Alexander, cierra Lora, Pretel después, Lora para cubrirla con Lora, roba Marcelo, preciso para Lora, por allí va también Leandro Díaz, más adelante, Leandro Sosa quiero decir más adelante, para esperar, Castillo primero, perdía Lora, Sosa, Lora, la perdió, tira el gol, Keno, el arquero, perdonó Fluminense. Se han parado los corazones, todavía sonada. Lora tomó un riesgo absolutamente complicado, al máximo. Aparece en la escena Lora, que debió sacarla más rápido antes, ¿no? De ahí, pero que además está molestado. Arranca Lora, el centro de Lora para buscar a Brenner. Lora. Cerca está Castillo. En su mejor momento es la carta de gol de Fluminense. Centro de Lora. A Lora. Al área va Alarcón. Lora enganchando. Saque de costado. La domina Lora. Chávez. Lora. Mete Lora. Lora. Adentro Ávila, por ejemplo, también Grimaldo. De cuatro de la parte final tenemos. Aparece en la escena para manejar la Pirani. Esto para jugar. Abriendo el pie derecho y tocando Chávez. Tiene que retroceder Lora. Toque a Lora. El Cristal sale con pulcritud. Lora. Castillo se va ubicando en la mitad del terreno. Larga pelota, levantando la mirada y tocando para Lora por aquel costado. La punta está Chotú. La del uruguayo va con mucha vehemencia. Primero que no va la pelota, sino directo al cuerpo de... Regirar e ir al área. Me gustaba más la primera idea. Va el toque. Hernán Torres. Quería cabeza. Perdió con Lora desde la mitad. En 11 minutos con King, la noche de Lima, en este playoff de octavos de final. No. Chávez y Lora por la derecha van, Grimaldo también. Siempre apertura para Lora, que está todavía en ataque. Grimaldo va en tándem con él, la tiene Carlos Lora. Apretado. Por eso la importancia también. Ya, Carlos Lora y el control, y el enganche, y la escapada, Sánchez y la persecución. Toque de Grimaldo, va para Carlos Lora. Este llegó en la fecha 4 de la Conmebol Libertadores de América. En la fase regular, derecho bien abierto. Cara interna llena de pelota en dirección de Carlos Lora. Toca Yotun, centro de Lora. No se animó al centro de una, no lo vio. Viable. Apertura inmediata, llega Lora, el centro viene. Parquería, triunfó bien Miller Bolaños, de anticipo frente.